Bien, primero que nada, emocionante estar acá. ¿De dónde sos? Terriblemente, somos de Trenquelauquen. Vinimos dos micros, dos contingentes. ¿Cuántas horas viajaron? Salimos a las 8 de la mañana y llegamos más o menos 6 de la tarde. Bastante jodido con el tiempo. Sí. Tuvimos un percance, que tuvimos un accidente en la ruta, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Y bueno, nada, y estamos acá para alentar a la selección y despedir al Fideo. Sí, eso es importante. Se despide un grande de la selección, un histórico, que es Di María. El más grande de todos, sin duda. ¿De algún club en particular usted? De Boca. Bien. Justo a la cancha de River, pero bueno, nada, hoy es la azul y celeste. Bien. No importan los otros colores. Exactamente. Hay que apoyar a la selección y a los nuevos nombres y a los nuevos que vienen. Siempre, que son los mejores. Y además, el acompañamiento que tienen ellos, el compañerismo que tiene, es destacable. Lo único malo, entre comillas, sería la ausencia de Messi. Bueno, pero no importa, calculo que va a estar viendo. Le dieron la camiseta número 10 a Dybala para estas dos fechas. Bueno, yo vengo a despedir al Fideo. Así que nada, lo único que quisiera es verlo a él. Bien. ¿Algún saludo? Para toda la familia que quedó ya mirándonos. Muchas gracias. No, gracias a vos. La Villa Deportiva, papá. La Villa Deportiva presente acá. Next TV va a estar en zona mixta con la palabra de los jugadores. Bruno Bono se fue a retirar otra creencia. Bien. Sí, Juanca probó.